Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye. A probar, la vida es muy sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes. Se disfruta mucho, mucho más. Maíz sabrosa en todas tus recetas. Maíz sabrosa rinde mucho más. Maíz sabrosa para tu familia. La vida es maíz sabrosa y tú lo sabes bien. Maíz sabrosa rinde más. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público, y tiene contenido de opinión e información. Inicia Un Café con JJ, el noticiero digital más visto en Ecuador. Trinchera del libre pensamiento y del periodismo responsable. Dirige Jimmy Jairala, con Omar Jaén y Noris Arroyave. Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas. Y desde hoy también estamos en TikTok, cada vez más moderno, Un Café con JJ. Gracias a Dios, es viernes 27 de octubre del 2023. Transmitimos junto con Noris Arroyave Hernández y Omar Jaén Lynch. El saludo para quienes nos escuchan en la Radio Redonda, 99.3 FM Estéreo, también, no solo en Guayas, sino también en Santa Elena, en Radio Café, en la provincia de Manabí, que nos transmiten diferido de 6 a 8 de la noche. El ciudadano que no puede vernos en alguna otra provincia puede escucharnos en www.laradioredonda.es o sí, vernos en las redes sociales de Jimmy Jairala, de, casi digo Noris Arroyave, de Un Café con JJ y de la Radio Redonda. Usted nos puede ver en Twitter, en Facebook, ahora en TikTok. ¿Dónde más nos ven? ¿En YouTube? ¿En qué otra plataforma? ¿En Spotify también nos ven? Ya no está actualizado. Ya no estamos actualizados. Ahí nos resbalamos. Bueno, ahí nos escuchan. Bueno, pero aquí estamos, ahí están los amigos. ¿Cuántos conectados tenemos ya en TikTok, Noris? 65 en un ratito, vea. 75, vea esa belleza. Bueno, así se empieza, sin haber avisado. 6 de la mañana con 7 minutos. El saludo para los hermanos migrantes, el abrazo grande para los hermanos migrantes. El saludo también para la clase trabajadora de mi país, para los emprendedores, para los empresarios, para los autónomos, para todos ustedes. Un gran abrazo. ¿Qué tenemos para informar? Bueno, el presidente electo Daniel Noboa sigue en gira. Ahora está en los Estados Unidos para hablar con representantes de organismos multilaterales. Este tema que hablamos ayer aquí con Omar y con Noris de la dificultad que va a tener la Asamblea para instalarse, ya
ya llegó, ya se regó en los partidos políticos. 10 partidos han firmado un comunicado porque se preguntan cómo va a instalarse la Asamblea si necesitan para trabajar hasta diciembre casi 6 millones de dólares. ¿Cómo van a contratar personal? Es un riesgo para la instalación de la Asamblea el haber cerrado las llaves, como lo anunció el ministro Ong. Ya sabe cuál es, el ministro Ong. De los paneles. Ay, Dios, bueno, los apagones, ya gracias a Dios, por lo menos en este sector donde hay un, donde hacemos un café con JJ, es de qué hora a qué hora, de 11, 3 horas desde las 11. No, sí vamos a poder seguir transmitiendo, felizmente. Pero ya aparecieron las listas kilométricas en todas partes de los apagones. Me pregunto yo qué va a pasar con el comercio, la industria, la hotelería, el propio feriado, la gente que vive el turismo. Qué desgracia, qué más le puede pasar a este país, por Dios. El Banco Interamericano de Desarrollo aprueba un crédito de 80 millones de dólares para vialidad y acceso a servicios básicos. El presidente del GAD parroquial de Salango, en Manabí, asesinado ayer. Sobre el tema de la prefectura de Pichincha y la contratación de la señora Soledad Padilla, el abogado de la prefecta dice que no hay ninguna irregularidad y que lo va a demostrar. En cuanto al tema de los apagones, regresando, el ministro de Energía pues ya confirmó que será de 3 horas diarias en la costa, 4 horas en la sierra y 4 horas en el oriente. Y en una entrevista que concedió en Notimundo, cuando se le preguntó pues qué pasó, qué va a ocurrir con las pérdidas económicas que va a afrontar el país, que van a afrontar los ciudadanos comunes, que van a sufrir pérdidas, por ejemplo, de sus electrodomésticos, contestó con una frase de hondo contenido científico: así es la vida. Eso dijo el ministro. El mismo ministro que dijo hace unos días que la solución para los apagones era que Diosito más o menos se apiade de nosotros. La otra ya es clásica, ¿eh? Así es la vida. Sí, señor, apagones que de paso se ha dicho, señores, se pudieron haber evitado, porque ahora les vamos a hacer un detalle de qué es lo que ha pasado y desde cuándo les venían advirtiendo que era necesario ponernos on con las termoeléctricas y que están funcionando apenas al 50% de su capacidad. Y ahora, si usted está contento porque sabe que está lloviendo un poquito en Guayaquil, está lloviendo en Esmeraldas, está lloviendo un poquito en El Oro, no quiero bajarle la moral, no se contente mucho. Tiene que llover a cántaros en el oriente para que mejore el nivel de las hidroeléctricas. O si no, la solución B, que la dio el ministro, que se apiede Diosito. Esas son las cosas. Muy bien, también se les recuerda, por lo menos como un premio consuelo, que en el próximo feriado el IVA baja del 12 al 8%, que ahora a Correa y a Glass los acusan de asesinato por un chico que se suicidó. Ya no sé qué más decir. En el 2016. La denuncia fue en el 2016. 2019. La denuncia fue presentada 3 años después. ¿Cuántos conectados hay en TikTok? 113. Ah, ¿cómo le quedó el ojo? Bueno. Pero salúdelo. Era, amigos en TikTok. Sí, oye, pero ¿cómo lo saludo si mi teléfono lo tengo castigado por allá? Pues. Sí me están escuchando, ¿no? Bueno, me gustaría ver, pero como usted me instaló mi teléfono a 1/2 kilómetro, no veo para poder saludar a la gente de TikTok, que ahora me va a tocar a mí saludar en TikTok. Muy bien, Noris, ¿usted me puede prestar su teléfono después para...? No. No puede. Pero a ver, voy a ver. Rapidito, saludar a las personas. Habitat nos saluda desde Tulcán, Evelyn Valencia... 1, 2, 3, 4, 5 desde España. Néstor Cerezo en el Coca. Juan y la Pradera, Pazmiño, Giovanni Trejo. Juan Pazmiño. Está en TikTok. Ulvio. Don Ulvio. Don Ulvio está en todas partes. Está en TikTok, está en Facebook, está en YouTube, está de todo. Qué cuidado cuando apaguen los micrófonos, dicen por acá. Sí, ya, Ulvio, ya. Ahí salieron. Patricia, Nimia Anabel también nos saluda. Johan Arcíbar. Jopsi Ríos. Giovanni.
Araceli, Néstor Cerezo desde el Coca, Giovanni Trejo desde la Pradera. Conectado está también Nimi Anabel, Valentina TikTok. Villegas, todo este personal bueno, está en TikTok. Ahorrémonos el comentario para seguir desarrollándolo en el programa y leamos enseguida quiénes son nuestros invitados de hoy día. A primera hora vamos. Amado Castillo, consultor y estratega político. ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional? ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno? ¿Cuáles son los retos políticos y comunicacionales que tendrá el nuevo gobierno? Y a las 7:30 de la mañana, Noris. A las 7:30 tenemos al abogado Mauricio Torres, el mejor puntuado en el concurso para Contralor. Vamos a hablar sobre su plan de trabajo en caso de que se ratifique la designación de su cargo. Porque los movimientos de fichas por ahí, las metidas de mano políticas son una cosa que da miedo. 6:13, usted está en un café con JJ y de nuevo, bienvenidos amigos que nos acompañan ahora en TikTok. La pregunta que formulamos ayer fue la siguiente. Debe haber una reforma legal para sancionar los camisetazos entre los asambleístas electos. Sí, el 92.9%, no el 5.5% y no lo sabe el 1.6%, 961 votos en Twitter. La misma pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube alcanzó 7.900 votos. Sí está de acuerdo de sancionar los camisetazos el 95%, no el 4% y no lo sabe el 1%. La pregunta de hoy para el día lunes es la siguiente. A ver, ¿estaría de acuerdo en que la nueva Asamblea Nacional reactive el juicio político a Guillermo Lasso? Si no o no lo sé, en la cuenta de YouTube Jimmy Jairala, en la cuenta de Twitter @uncafeconjj. ¿Estaría de acuerdo en que la nueva Asamblea Nacional reactive el juicio político a Guillermo Lasso? Si no o no lo sé. Muy bien. Me rehúso a decir X. ¿Cómo es? Ni siquiera sé cómo se llama la cuenta. X. X. Bueno. Twitter. Vamos ahora, vamos enseguida con la pregunta que ustedes pueden contestar desde las 6 de la mañana hasta 10 minutos antes de las 8. ¿Está de acuerdo con que el Estado pague todos los perjuicios causados por los apagones? Si sabe que eso está en la Constitución, ¿no? ¿Está de acuerdo con que el Estado pague todos los perjuicios causados por los apagones? Sí, no o no sabe. Pues está en la Constitución. Usted puede responder en la cuenta Jimmy Jairala en YouTube o en la cuenta Jimmy Jairala en Facebook. Y déjenme darle una saludadita así de pasadita por acá. Juan Carlos Álvarez está, pues, dice, estamos hablando de esto y no hay presupuesto ni para que se instale la asamblea. Está don Stradivarius de Cortinas. Ya somos Venezuela, me pregunta. Creo que ni allá hay apagones. Oiga, ya no hay apagones. Marcela desde Colombia, de Cali, Colombia. Qué pena el país de mis hijas, dice, caramba, imagínese usted, nosotros estamos acá. Biurd Alarcón, mi país cada vez mejor, el tempo, en la Molinera también habrá apagones, no sé. De Cortinas, ya le contesté, Giovanni Trejo dice que les cortarán al sur la luz de 2 a 5, Catherine, ¿a qué hora se va la luz en la calle Antepara? Oye, amiga, qué problema en el que nos pones. John Manuel Alcíbar, saludos al noticiero más cercano a la verdad del país. Gracias, muchísimas gracias por lo que dices. 176 conectados en nuestro primer día en TikTok sin haber avisado. Bueno, ahora sí vamos a los saludos, por favor, compañeros, en otras redes. A ver, déjeme ordenar por acá. Tenemos a María Elena García, que está en El Carmen, Elizabeth Samaniego está en Londres, Israel Argüello en Texas, Ricardo Gómez nos escribe desde Babahoyo, mi amiga Pati Guarnizo, que está en Machala. ¿Ve? ¿Pati está en Machala? Ah, sí, en Machala. Es verdad. Ricardo Gómez ya lleva hoyo. Andrés López nos escribe desde Londres y envía saludos a Mapasingue con corazoncitos. Hugo Casanova en La Guagrio. Paco, gracias a Dios, es viernes, Paco. Ricardo Gómez en Babahoyo. Hilda Zambrano. Maggi Orellana nos escribe desde los Países Bajos. Luis Fares, Dubái, Cantón 24 de Mayo. Edi Cedeño nos escribe desde el Carmen, Manabí. Euclides nos escribe desde Chone.
Ricardo Gómez, Babao, yo creo que ya lo dije, Carlos Vaque, ya con cortes de energía eléctrica, retrocediendo como el cangrejo. Pablo Velasegui está en La Aurora, Villa del Rey, Fortunato, está en el mejor clima del mundo, Playa Ciro, Dueñas, en Chone, Manaví, harta gente de Chone. Marcos Romero está en Miami, Leonardo nos escribe desde Coca, María Parra, Efraín Cedeño, Amílcar Macías está en Indianápolis y Eduardo Palma está en Florida. Y a ver, ¿por qué hay aporte? Víctor Chevasco nos hace un aporte de $10. Saludos desde New Jersey, se los quiere de gratis. Gracias Víctor. Si bueno, en este caso nos quieres de a 10. Gracias, Víctor. Gracias por sus aportes y recordarles que pueden hacer sus aportes a este proyecto periodístico a través del super chat de YouTube. Denle clic al icono del signo de dólar, dejen su mensaje acompañado obviamente de su aporte económico y nosotros lo leeremos. Y aquí Omar Jaén, que ya los va a recibir. Todas esas estrellas en Facebook, 100 estrellas $1, 500 estrellas $5. Dele, Omar. Para una nueva revisión en TikTok está Rodrigo Cruz, Gerald Villafuerte, saludos de Galápagos y la ya 29. Me quitó, ya me quitó hasta TikTok. Ah, bueno. Entonces, ya sigue, sigue. No, sigue. No voy a abandonar a mi personal. Wilson Revilla de Quinindé, Alicia López, Elizabeth Merchan desde Machala, Narcisa de Rocío Triviño, Carlos Alberto González desde Atacames, Rocío Ibarra ya lo habíamos saludado, Maura Chinga, Yomazo Salsa, Nayeli Fernández, Miguel Eugenio Houston, Texas, Silvia Dolores Zambrano, María Elena Mendoza, desde Chile nos saluda, Erika Espín desde La Tacunga, Kelvin Pérez desde Balsar, Javier Torres desde Milagro, Fortunato Maruris desde Playa, Jorge Luis Untuña desde Madrid, Nancy Jiménez desde Joya de los Hachas, Fernando Pascual desde Quito, también está conectado Magdalena Ruiz, Antonio Torres desde Nueva York, Luis Antonio Rosales desde Durán, Justina Valenzuela desde Mapasingue disfrutando del frío de la lluvia. Qué lindo. Y Tecni Rem desde la capital de la República. Bueno, ya vamos a hablar del tema de los apagones, que realmente prefiero esperar un poquito, serenarnos un poco, porque lo que tenemos es el Ecuador entero, es indignación con lo que ha pasado. Franklin López hizo un aporte de $2 y dice, saludos desde Brooklyn, buen fin de semana para todos. Y por aquí preguntan, Jimmy, dice que tienen curiosidad sobre la medalla que tiene. Medalla, así, es la Virgen de Luján, sí, yo soy devoto de la Virgen de Luján. Ya, sí, ahí sí, ya les respondió. Les he respondido. Bueno, ¿continuamos? Dele. Vamos, Emmanuel Macron, presidente de Francia, le ha dirigido una comunicación al presidente electo Daniel Noboa. Entre otros puntos, habla sobre las relaciones de lazos de amistad entre ambos países. Así pues, estaré complacido de continuar junto a usted la colaboración iniciada entre los dos países dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el contexto actual es esencial que trabajemos de forma concertada para defender la paz y los principios de la Carta de las Naciones. Y yo creo que de este texto bastante protocolario, esa es la parte más importante, recordando que Ecuador deberá asumir en diciembre la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Ay, ay, ay. Nada más y nada menos en medio del conflicto entre Israel y Palestina. La gira de Daniel Noboa continuará la próxima semana en Estados Unidos. Madrid en España y Washington y Nueva York en Estados Unidos son las siguientes paradas del presidente electo Daniel Noboa en la gira internacional que desarrolla desde la semana pasada. En un comunicado de prensa divulgado el 26 de octubre, el equipo de campaña de Noboa indicó que la siguiente semana estará en Madrid, donde se reunirá con inversionistas y empresarios y firmará un convenio con la Liga para masificar la práctica deportiva en niños y adolescentes, proyecto social que alejó a los menores de las drogas y pandillas en países como El Salvador. Luego se va a trasladar a Estados Unidos, donde tiene previsto entrevistarse con inversionistas, bancos de inversión, empresarios y organismos multilaterales en Washington y Nueva York. Su retorno, según conoció este diario, estaba previsto para el 8 de noviembre próximo.
Guillermo Lasso no debe entorpecer la instalación de la nueva Asamblea Nacional ni la posesión del nuevo Congreso. Ya vamos a leer un par de párrafos del comunicado que firman. Actuemos, avanza, Centro Democrático, construye, gente buena, las seis, Sociedad Patriótica, Revolución Ciudadana, Reto y Suma. Entre otros puntos, en la parte, a ver, al inicio de la carta básicamente le dice que este gobierno con sus decisiones erráticas ha incrementado el gasto corriente y la burocracia en 1.500 millones, el despilfarro y su inútil gestión económica. Ante las apuradas directrices para el gasto público dictadas por el ministro de Finanzas, Pablo Lecemena, intentan impedir la instalación de la Asamblea Nacional e irrespetan de manera flagrante el mandato ciudadano otorgado en las urnas el 20 de agosto como el 15 de octubre. En la parte de abajo, por favor. No es descuido ni error de buena fe pretender que las instituciones públicas funcionen sin presupuesto y sin personal. Las restricciones impuestas a la Asamblea Nacional son un irrespeto a otras funciones del Estado y un claro intento de boicot a la urgente instalación del legislativo. Paso previo a la posesión del nuevo presidente, entorpecer y prorrogar el inicio de la gestión de las nuevas autoridades es diametralmente opuesto al precipitado llamado a elecciones y a la urgencia de contar con un gobierno eficiente. Un oficio memorándum carente de jerarquía normativa no está por encima de la Constitución o ley. Las fuerzas políticas firmantes exigimos al gobierno que detenga esta y otras decisiones de última hora, no entorpezcan la transición que espera el país y respeten la autonomía de la Asamblea Nacional. De nuevo, casi 6 millones de dólares necesita la Asamblea para instalarse y para trabajar hasta diciembre, porque está totalmente prohibida la contratación de funcionarios públicos hasta finales de diciembre. No hay presupuesto ni para instalarse. Así, y son casi 6 melones. ¿De dónde van a salir? ¿Van a ser vaca? ¿Qué van a hacer? Que lo hagan por la camiseta de querer. No puede ser. Andrés Granda hizo un aporte de $5 en el superchat y dice, una colaboración para comprar unas velas, para los apagones, para que no pare el programa. Sigan adelante. Gracias, Andrés, por tus aportes. ¿Saben que la orden, por decirlo de alguna forma, que el ministro de Economía ha dado de suspender contrataciones, suspender todo eso, también abarca a suspender el pago de contratos y de cosas que han hecho dentro del gobierno? Entonces, o sea que se le dejan la planilla a Daniel Noboa. Exacto. Y todos los proveedores del sector público que han hecho contratos de alguna u otra forma están ahorita preocupados y corriendo, y preocupados porque hay muchas planillas que ya están solo para dar clic en el Ministerio de Finanzas y resulta que no se va a dar. ¿Sabes qué es lo que pasa, Noris? No hay plata para nada. No hay. Entonces hago la de Poncio Pilatos y claro, le dejo el muerto al otro. Déjale nomás al otro. La Asamblea se instalaría el 20 de noviembre y posesionaría a Noboa 10 días después. El 20 de noviembre de 2023 podría posesionarse la nueva Asamblea Nacional y 10 días después el presidente electo Daniel Noboa. Estas fechas tentativas las anunció Pierina Correa tras una reunión que mantuvieron la mañana de ayer con asambleístas más votados con el administrador temporal de la Asamblea. Pierina Correa presidirá la primera sesión de la legislatura y 10 días después está prevista la posesión del binomio presidencial si es que no avanzan impugnaciones en el contencioso electoral. Por su pollo. Bueno, ya están apareciendo las programaciones de cortes de servicio de energía eléctrica y como ayer estábamos preocupados por el programa, tenemos que decirles que en esta zona de la ciudad de la Kennedy nos van a cortar la luz de 11 a 2 de la tarde. O sea que gracias a Dios es un consuelo, ¿no? No vamos a tener ese inconveniente. Vamos a seguir hablando de los apagones, señor. Vamos, ¿ya puedo tomar mi celular, señor, señor gordito? ¿A qué hora? Porque ahí tengo algo 8, que leer. ¿Ah, cómo? A las 8. ¿A las 8? Sí, pues ahora se acaba. Es que tengo un mensaje importante. Mira el tuit que subí ayer, por favor, Noris. ¿Me lo puede facilitar? Sí. El último, el de la electricidad, ya. Para entrar en contexto, escuchemos el anuncio de los apagones y vamos a comentarlo. Vamos a ver. El ministro de Energía, 21... confirmó que habrá apagones en el Ecuador. Se detalló que los cortes de luz diarios serán entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. 4 horas en Sierra y Amazonía y 3 horas en la costa. Nos vemos en la necesidad para precautelar que no exista un colapso eléctrico, el disponer cortes puntuales y temporales del suministro de energía eléctrica en el país. Con estas palabras, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, confirmó el inicio de los racionamientos de energía a escala nacional que empezarán a partir de este viernes 27 de octubre.
La generación actual de energía no es suficiente. Existe un déficit de 465 megavatios. Necesitamos unos 460 megavatios que vendrán bien sea en barcos generadores o soluciones en tierra. Los cortes afectarán a las 10 empresas distribuidoras de electricidad y a las unidades de negocio que CENEL mantiene en 10 puntos del país. Cada una deberá informar con antelación sobre los racionamientos de energía que se darán entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. El ministro indicó que no habrá cortes durante las noches debido a la situación de inseguridad que afronta el país. En la noche y en la madrugada, por las condiciones de inseguridad que está pasando el país, no habrá cortes. Para los racionamientos se tiene previsto cortes de 3 y 4 horas según la región. En la sierra y la Amazonía los cortes de energía durarán 4 horas, mientras que en la costa y en Galápagos se suspenderá el servicio energético por 3 horas. Van a ser rotativos, pueden ser en la mañana o pueden ser en la tarde. Y van a ser continuos para el usuario que le han restringido el servicio. Estos cortes serán temporales, se indicó por parte de los funcionarios, y se espera que se solvente el déficit hasta mediados de diciembre, antes de Navidad. Creemos que a mediados de diciembre ya estará en pleno servicio y esta necesidad de cortes cesará. A mediados de noviembre se tiene previsto que inicie la contratación de soluciones de energía con una inversión de 163 millones de dólares destinados al repotenciamiento del parque termoeléctrico, informó Edwin Benalcázar. Recién a mediados de noviembre van a contratar. Aquí estoy. Todo mal. Ah, pero bueno, en Notimundo el ministro de Energía, lo único que hay que reconocerle es que es el único que da la cara. Pero igual. Cada vez que sale, mete las de andar. Admitió los errores del gobierno en temas energéticos, tras anunciar los apagones. Y sobre las pérdidas económicas que va a causar, dijo esta frase de profundo contenido filosófico y algunos rasgos científicos también. Así es la vida. ¿Reconocen algo, reconocen algún error desde el gobierno? Por supuesto. Cuéntenos. Somos humanos, somos seres humanos. No tenemos la inteligencia artificial que todo puede prever. Pero lo que quiero decir es que nos tocó el cambio de una época, de un Estado que era un monopolio en el sector eléctrico e hizo crisis. Federación Hotelera, Comité Empresarial también, ellos hablan y claro, todos coinciden no solo en responsabilizar al gobierno sobre lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, sino sobre las pérdidas que serían graves e incuantificables. ¿Qué les dice a ellos? También hubo la epidemia del COVID, ¿verdad? Impensada. Vino de sorpresa y causó enormes daños. Así es la vida, llena de accidentes. No se pudo prever la intensidad de esta crisis. Lamento muchísimo y lo que vamos a tratar es de minimizar el tiempo que dure. Así es la vida. Sigamos hablando de los apagones porque dos expertos energéticos dicen que los racionamientos se pudieron evitar. Que los racionamientos eléctricos en Ecuador se pudieron haber evitado, pero que al menos ahora es la única opción rápida para enfrentar la crisis energética, coinciden dos expertos. Por una parte, Iván Rodríguez, exministro de Energía, recuerda que el 9 de febrero del año en curso, el viceministerio del ramo comunicó a CELEC que desde octubre podrían haber problemas e hicieron recomendaciones. Entre otras cosas, la recuperación de la planta térmica. Fíjese que Esmeraldas con 125 megavatios, que podría ayudar mucho, todavía no entra. Se supone que entra en los próximos días, ¿no? Otra recomendación era el suministro de combustibles. Y finalmente, entre los diferentes puntos estaba una actualización del catastro de la generación del sector industrial. Son puntos que, además de la falta de lluvias y la restricción impuesta por Colombia a la venta de electricidad a otros países por la sequía, contempló el Operador Nacional de Electricidad para solicitar los cortes de luz. Es decir, pasaron 8 meses y no se ejecutaron medidas preventivas ante la alerta emitida. Posiblemente haya malos manejos
en ciertas empresas hayan intereses creados. Por ejemplo, en Termogás Machala hay 5 plantas de 20 megavatios que no están funcionando. Es realmente serio y a mí me parece que esto ya merita un estudio especial. Y que de ahora en adelante tampoco podemos esperar únicamente que llueva, porque existen otras opciones en medio de un clima tan cambiante. En este caso, energía hidráulica, geotérmica, térmica. La geotérmica puede ser, por ejemplo, en la zona de los Andes. Se ha proyectado también el uso de esta energía y eso nos puede dar a nosotros la firmeza para no depender de una sola cosa. Además, se sugiere revisar la tarifa nocturna al sector industrial a fin de utilizar los recursos del subsidio para hacerle frente a este problema que afecta a todos los ecuatorianos. Informó Adriana Peralta. ¿Saben cuándo la SENACE le advirtió al Ministerio de Energía, al gobierno, que se venía el riesgo de los apagones? En febrero y en abril. En febrero y en abril. Y ahí en ese sentido la información que respalda lo que digo. En febrero y en abril. Pero vamos a, sí, comentemos un rato por qué hemos dicho que sí se podía haber evitado el problema de los apagones. Veamos. La producción máxima de energía en el Ecuador en este momento es de 4.170 megavatios. La demanda ya está hoy en 4.600, o sea, ya por ahí tenemos un déficit, por ahí. El parque térmico que hoy está funcionando tiene una capacidad de 1.746 megavatios. ¿Pero qué es lo que pasa? Está funcionando al 50%. Pregunte usted por qué no funciona el otro 50%. Fácil, por falta de mantenimiento, porque no hay combustible para que funcione. Entonces, por eso, teniendo un parque térmico capaz de haber suplido en alguna medida las falencias de las hidroeléctricas, pues resulta que por falta de mantenimiento la mitad está parado. Con el mantenimiento se habría cubierto alrededor del 40% de la demanda. Los mantenimientos de las termoeléctricas han sido, según los técnicos, escasos y solo puntuales en los últimos 10 años. Y lo peor, que lo que nos está informando el Ministerio de Energía es que recién a mediados de noviembre van a hacer los procesos de contratación de las barcazas, del diésel para las termoeléctricas, de otro tipo de energía, qué sé yo, y que a lo mejor en Navidad vamos a tener otra vez energía eléctrica sin interrupciones. ¿Qué más ha pasado? Que la demanda de servicio ha subido en 8,47% en los últimos 6 o 7 meses, o sea, 460 megavatios adicionales. ¿Y sabe cuánto ha subido la oferta? Cero. Nada. No ha subido nada la oferta. ¿Esto cómo se llama? Se llama negligencia. Porque ¿desde cuándo sabíamos en el Ecuador que se venía un fuerte estiaje? Se hablaba incluso del fenómeno del Niño. Febrero, marzo, abril, ya se venía hablando de esto. ¿Quién va a reponer el grave daño que se le va a causar a la industria, al comercio, al comercio que le van a quitar la luz 3 horas al día en la costa, 4 horas al día en la sierra y en el oriente? Y está bien que en la noche no corten la luz, sería el colmo, pues tras la delincuencia, los sicariatos, los robos, teníamos cortes de luz, ahí sí, cerremos y vámonos, ¿no? Pero eso es negligencia, no tiene otro nombre. Me van ustedes a disculpar si es un exceso lo que estoy diciendo. Se llama negligencia. Habiéndose advertido, habiendo la energía termoeléctrica para suplir estas fallas, habiendo el tiempo, recién se acuerdan ahora. Si hace poquito nomás se declaró la emergencia en el sector eléctrico y recién en noviembre van a empezar a contratar. Dios quiera que en diciembre tengamos ya otra vez provisión de energía. O si no, pues apliquémosla al ministro, ¿no? Diosito, que nos ayude Diosito, que llueva, pero que haya diluvios en el oriente. Porque si no, apliquemos también la filosofía del ministro. Así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Imagínense ustedes los colegios, las escuelas,
que a esas horas están en clases, por ejemplo, en algunos sectores del país. Y la respuesta de los restaurantes, los hospitales. La respuesta que dieron las autoridades fue: estamos viendo de qué manera afectamos lo menos posible a las escuelas, los colegios y los hospitales. Estamos viendo. Yo ya no sé qué más decir, la verdad, porque aquí lo que ha pasado es un retroceso. Estamos viviendo en el siglo XX. Dime, aquí un abogado nos dice las audiencias. ¿Sí? ¿Sí? Nos cancelan las audiencias por falta de luz. ¿Cómo van a trabajar las unidades judiciales, por ejemplo, sin luz? Se entorpece, se retrocede. Todo. Oiga, espérese un ratito. Usted sabe que en esta época de crisis tan grave en el Ecuador, hay negocios de diferente índole que esperan dos fechas: el feriado de noviembre y Navidad y fin de año. Y ahora con 3 horas de apagones, ¿qué le espera? Pobre gente, pobres hoteleros. ¿Quién va a venir al Ecuador ahora? Si ya no solamente seremos famosos por el número de muertes violentas, sino también seremos famosos porque somos el único país de América que tiene apagones. O sea, a ver, acá también me pasan el dato. ¿Qué pasa con los semáforos? ¿Qué pasa con los cajeros automáticos que no están en centros comerciales? Porque suponemos que los centros comerciales tienen planta, ¿no? Uh-huh. Pero ahora van a tener que trabajar todos los días esas plantas, pues, ¿no, verdad? ¿Cómo va a ser el tema de los cajeros automáticos? El tema del tránsito, Jimmy. Oiga, no me digan. Claro, lógicamente, los semáforos se apagan todos. Los únicos contentos son los antirradares, ¿no? Porque se van a apagar seguramente. Claro, pues, obviamente. Aunque creo que eso se ilumina con energía solar, no se van a apagar. Uh-huh. Acá me dicen que... salvataje de la empresa. ¿Qué cosa? Acá un comentario. No, y acá alguien que me insiste. Hay ciertos edificios, condominios, en donde sin luz no hay bomba. Y si no hay bomba, no hay agua. Exactamente, señor. ¿No? Acá tengo un conocido que está desesperado porque él vive en un segundo o tercer piso y dice: no voy a tener agua. Es correcto. No voy a tener luz. No voy a poder hacer teletrabajo, porque él a veces le toca hacer teletrabajo. No voy a tener agua. Tiene el razón. Combo completo. Mire, y eso es casi general, ¿ah? En lugares donde la energía eléctrica se corta, inmediatamente se corta el agua. Eso también es verdad. Ahora lo que están haciendo algunos funcionarios muy diligentes, es decirnos qué podemos hacer para evitar que se nos dañen los aparatos y que compremos los generadores que hay desde $10 en el mercado. ¿Qué pasará con Aerovía? Buena pregunta. ¿Y el metro de Quito, que ya iba a funcionar desde noviembre o diciembre? ¿Ah? ¿Qué le parece? Son varios temas que se tienen que analizar. Demasiados temas. Qué desgracia. Bueno, ya hasta nos pasamos el tiempo. Ya vamos a seguir hablando de los apagones y todo, que nos tiene a todos indignados. Indignados. Porque si no se hubiera advertido nada, si esto hubiera sido algo sorpresivo, pero es algo que se advirtió desde febrero de este año. Estamos en octubre. Ya regresamos. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con el Camiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo.
La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que ellas desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado, de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recordemos que, al igual que tú, tienen una familia que los espera en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros, inclusivos, porque con Interagua lo bueno fluye. Harina precocida más sabrosa, 100% natural, cero gluten, más sabrosa, el éxito de tu cocina rápida, rendidora y económica, esa es harina más sabrosa, la harina de Diego Martín y de José David. Les recordamos, amigos, que estamos transmitiendo en TikTok. Se conectaron casi 200 personas al inicio, que estábamos haciendo la señal de prueba. Ya estamos nuevamente y estaremos permanentemente de hoy en adelante con nuestro programa. Así que, si usted quiere vernos en otro lado, nos puede ver no solo en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram también nos ven. No. Bueno, no nos ven, pero nos ven ahora en TikTok. Así que ahora estamos ya en TikTok transmitiendo en vivo y lo haremos todos los días. A ver, aquí lo voy a sorprender, mi querido amigo. Ahí están los mensajitos de TikTok, vea. Vea, amigo. Leonardo Ponce dice que maneja muy bien estos temas. En el 2022 expuse los bajos niveles de ejecución presupuestaria del gobierno. Y ahí estaba el dato vergonzoso del Ministerio de Energía. ¿Sabe cuánto registró en la mitad del año? Uh-huh. 5% de ejecución presupuestaria. ¿Puedes creerlo? 5%. Ahora, ¿qué dicen parte de los afectados? La Cámara de Comercio de Quito, inicio del periodo de racionamiento de suministro energético, afecta gravemente al sector productivo del país. La falta de inversión debido a la planificación y previsión insuficientes trae graves consecuencias económicas y bloquea la recuperación y generación de empleo. Es por esto que solicitamos a las autoridades priorizar el suministro al sector productivo, autorizar los cambios de horarios para que las industrias puedan continuar su operación y así no afectar a más de un sector productivo que no ha logrado reactivarse. A una semana de iniciar los dos meses más importantes del año para el sector comercial, existe la profunda preocupación que traerán los cortes de energía. Estimamos pérdidas significativas considerando que cada hora el sector comercial vende a nivel nacional 18 millones y el último trimestre del año significa el 30% de las ventas totales para el sector comercial. Bueno, ya sabe usted que si quiere vernos en otra plataforma, también estamos desde hoy en TikTok. María Paz Hervis, la presidenta de la Federación de Industrias del Ecuador, también subió un tuit al respecto. La Federación de Industrias del Ecuador, ante el inesperado anuncio de cortes de energías, las condiciones de estiaje ya se preveían. Sin embargo, no se gestionó ningún plan de contingencia. Estamos ante una crisis energética con alto impacto en toda la ciudadanía, sin excepción. Es inaudito que el anuncio se haga sin planificación y a espaldas del sector productivo. Ante este escenario, estamos trabajando contra reloj para identificar medidas de contingencia que precautelen la actividad industrial y, por ende, a las familias ecuatorianas. Ay, Dios mío. Bueno, a los únicos a los que les va a ir bien es a los
locales que venden, ¿cómo se llaman? Generadores. Generadores. Y paneles solares. También, no, pero aparte de generadores, aparte de paneles solares, estos reguladores de voltaje, ¿no? Para que no se malogren. Pero es que van a subir, ¿no? Holbach Buñetón, pobre mi amigo Holbach. Habla por los hoteleros. Un problema más para las industrias, turismo, comercio y ciudadanía en general. Queremos producir, necesitamos producir por el bien del Estado. ¿Qué tal de los trabajadores, de los empresarios y seguimos siendo no competitivos? ¿Por qué todos los ecuatorianos desean irse a otro país? Nori, están preguntando en TikTok de la isla Trinitaria, ¿qué hora se va a ir la luz? A ver, déjeme buscar. Y nos saluda Mayito Flores desde Medellín. Hay personas de Colombia que se están conectando en TikTok, para que sepa usted. Mientras usted localiza esa información y seguimos hablando de los apagones, déjeme recordarle que existen otro tipo de problemas que no podemos pasar por alto. Carlos Soria, abogado de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, dijo que existen informes que comprueban que la señora Soledad Padilla, recuerden la que está en el problema con Jorge Glass, sí trabajó. Lamentablemente nosotros nos hemos visto nuevamente abocados a tener que defender cuestiones que nos parecen un tanto ridículas cuando aquí se está hablando de un posible peculado, cuando lo que existe es un tema administrativo completamente de contratación de una persona bajo procesos de selección que desempeñó funciones, que tenía un puesto de trabajo, que tenía horarios de trabajo, que daba informes, que extendía incluso las declaraciones juramentadas tanto de inicio, periódicas y de fin de gestión de sus puestos. Entonces no entendemos la razón de la fiscalía nuevamente ahora de tratar de politizar un tema que no tiene absolutamente nada que ver. Aquí no existe ningún fantasma de peculado. Esto es nuevamente algún tipo de intento burdo de tratar de politizar o de capitalizar un tema muy personal de la señora Padilla con un tema muy profesional que lo desempeñaba en la prefectura de Pichincha. Todos estos informes de la Contraloría con este tipo de hallazgos o recomendaciones han sido puestos en conocimiento de la prefecta y la prefecta ha dispuesto el cumplimiento de estas recomendaciones. Bueno, para quien preguntaba, Carlos Cabrera, de 8 a 11 de la mañana se va a ir en el sector de Trini Puerto la luz. O sea que ya mismo se te va, hermanito, ya mismo se te va la luz. Desde Filadelfia, camino a New Jersey, Miguel Palomeque en TikTok. Desde Quito, May Bustamante. Mucha gente nueva está en TikTok, ¿no? Bueno, Jorge Glass confirmó que está siendo investigado por un hecho de homicidio. Él se defiende de esas acusaciones. Además, pidió al comandante de la policía y de la fiscal general que garanticen la protección de Ferdinand Álvarez y Soledad Padilla. Cuando Jorge Glass fue a rendir su versión en el caso que denuncia como extorsión, aquel de la filtración de audios, al salir de la fiscalía fue notificado de que había una investigación en su contra y en contra de Rafael Correa por el delito de asesinato. El caso se remonta al 2016, cuando Glass fue fotografiado en un concierto con su hijo. Supuestamente un joven habría recibido malos tratos por parte del personal de seguridad y posteriormente se habría lanzado de un puente. Sin embargo, fue después de 3 años, en 2019, cuando se lo denunció y recién hace pocos días se asignaron los policías investigadores. ¿Saben qué es lo más estrambótico de toda esta historia que parece de ficción? No han reconocido la firma. Ahí está el espacio en blanco. Esto es lo que me dieron. Si hay otro documento, no lo sé, lo desconozco. Pero ayer fui notificado de que tengo agentes investigando a Jorge Glass por homicidio porque un ciudadano se habría lanzado del puente del Chiche en el año 2016. Por el amor de Dios, señor. Respecto a la filtración de audios, el ex vicepresidente lamentó que temas personales se hayan ventilado públicamente y pidió garantías para la seguridad de Ferdinand Álvarez y Soledad Padilla. Quiero solicitar de la manera más formal al comandante general de la policía y a la señora fiscal general del Estado que garanticen la protección, el cuidado, la seguridad del otrora miembro de Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez, y la señora Soledad Padilla y todas las personas que ellas quieran. Si el mismo día que estoy rindiendo versión por una cosa, en el pasillo, es decir, a 10 metros, me cogen dos policías a notificarme que estoy siendo investigado por asesinato. Suerte que la bajada no me acusaron de, no sé, pues de genocidio. Compañeros, o sea, yo sí creo que la persecución, no solamente contra mí, sino contra Rafael Correa Delgado. ¿Por qué? Creo que ustedes conocen la respuesta.
Blas Espinel atribuyó todo a la persecución que asegura sufre su movimiento político, pero reiteró que eso no ocasionará afectaciones en su estructura y que esperan encarar la próxima asamblea más unidos que nunca. Cristian Arias, Noticias Oromar. Bueno, nos preguntan en TikTok nuestros nuevos televidentes a qué hora se va a ir la luz en Milote, 9 a 11 y 5 a 6 de la tarde. Van a tener dos cortes. La subestación Milote. La subestación Milote. Nueva Prosperina de 9 a 11 y de 5 a 6 de la tarde también. 6 de la mañana con 53 minutos. Pablo Cerón, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, dijo que 10 vehículos diarios, 10 camiones diarios son robados en el eje vial Santo Domingo-Guayaquil. Nosotros tenemos cifras muy lamentables. Se roban 10 vehículos diarios en el eje vial Santo Domingo-Guayaquil, de los cuales 5 vehículos son de la provincia del Carchi, y de los cuales solamente existen 500 vehículos reportados en las fiscalías de las diferentes ciudades entre Santo Domingo, Los Ríos, Babahoyo, porque la mayoría de veces los integrantes de estos grupos delincuenciales amedrentan o intimidan a los propietarios o conductores de los vehículos, que si ellos denuncian a la fiscalía o a la policía, los vehículos serán quemados o nuestros conductores asesinados. Es por eso que el número de vehículos reportados como robados no coincide con el número de vehículos que en realidad son robados en el bypass de Quevedo, por ejemplo. Bueno, regresemos al tema de los apagones, porque todo el mundo pregunta por lo mismo. Los ciudadanos se están preparando ante el anuncio, así medio torpe que se hizo, de los racionamientos de energía. En el mercado se ofrecen varias alternativas de acuerdo al presupuesto de cada familia. La calle Rumichaca, en el centro de Guayaquil, es uno de los puntos que ha concentrado a gran cantidad de ciudadanos en busca de alternativas que permitan mantener sus hogares iluminados, aun cuando se suspenda el suministro energético. Lo que están llevando ahorita las personas son los focos recargables. Eso están saliendo ahorita bastante. En algunos locales ofrecen las alternativas más económicas en cuanto a iluminación se refiere. Bueno, este foco de aquí, por ejemplo, le ayuda en el momento de que usted lo coloca en lo que es la boquilla normal. La boquilla normal, él se va a prender, pero en el momento que se va la luz, este se activa y queda iluminado. De ahí tengo también esta opción de acá, que es un foco que funciona en cambio con panel solar. Este tiene un panel solar, es decir, si no hay luz, usted en toda la tarde lo pone en el sol, esto carga con el sol, la batería se almacena de energía y en la noche ya usted lo prende. Otros, en cambio, ofrecen sistemas de generación de energía eléctrica según la necesidad de cada cliente. Nosotros contamos ahorita con unos, pero como para pequeños, como para focos nada más, porque también hay generadores grandes como para toda la casa, para toda la casa. Ese generador hace 800 watts, ese es pequeño, más o menos para 4 horas. Un litro de gasolina sería para unos 4 focos, un televisor. Los expertos, por su parte, aseguran que también es importante tomar ciertas medidas de precaución dentro de los hogares. Una de ellas es la desconexión de sus aparatos electrónicos mientras haya ausencia de energía. De esa forma, cuando regrese el suministro, no recibiría una carga de voltaje demasiado alta y evita el daño de sus aparatos. Claro, debemos tener claro que hay muchos aparatos que van a tener problemas artefactos eléctricos. Por eso a la ciudadanía es importante que desconecten sus equipos y evite el uso de ciertos electrodomésticos en horas pico. No lavar, no planchar a ciertas horas del día para poder, porque son elementos resistivos, para poder eliminar los picos de demanda. Informó José Morales. Pronto nos recomendarán vivir en cavernas, porque a este paso regresamos a la época de las cavernas. Los transportistas pesados llegaron a un acuerdo de 4 acciones urgentes con el gobierno. Una de ellas, la presencia de 150 hombres, 150 militares para el bypass de Quevedo 24 horas del día. La
medidas de paralización anunciadas en días anteriores prendió las alarmas de las autoridades gubernamentales. La inseguridad en las vías, dicen desde el gremio de transportistas pesados, les ha traído pérdidas de entre los 10 y 20 millones de dólares mensuales. Es por eso que en una reunión con el viceministro de Defensa y los comandantes de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, acordaron militarizar varios tramos viales como medida para resguardar la seguridad del gremio. Se va a fortalecer el control en las vías de accesos a los puertos, especialmente el puerto de Guayaquil, que es el más importante. Se va a enviar un batallón completo a toda la zona del bypass de Quevedo, en donde habrá presencia militar las 24 horas del día. Serán más de 300 uniformados los que se desplazarán desde el fin de semana en varios ejes viales del país. En un primer momento, cubrirán las rutas desde el puerto de Esmeraldas hasta Guayaquil. El batallón en el bypass de Quevedo será de 150 hombres. Adicionalmente está la unidad de fuerzas especiales en el batallón de Quevedo y adicionalmente está la otra unidad de fuerzas especiales en Santo Domingo, que igual tiene más de 300 hombres. Se garantiza la presencia militar en puertos, Quevedo, Santo Domingo y las vías hacia Esmeraldas. Explicaron que al sentirse escuchados no es momento de paralizaciones, y sí seguir trabajando junto a las autoridades entrantes para concretar un plan integral de seguridad vial. Este es un trabajo que tenemos que hacerlo con este gobierno que está de salida y con el que está entrante, porque no podemos dejar estos espacios o estos vacíos. Nosotros, al haber conversado hoy día, creo que vamos a hacer un planteamiento. Lo que vamos a concordar con nuestros compañeros es hacer convoys cada cierto tiempo con el resguardo de las Fuerzas Armadas. Entendemos que una vez que se entienda todas estas informaciones que nos han entregado el día de hoy de parte del Gobierno Nacional, se coadyuvará a dar más seguridad en las carreteras. Los dirigentes del transporte pesado también informaron que tienen una reunión el próximo lunes con el comandante de la policía, César Zapata, para seguir coordinando acciones que garanticen la seguridad de la carga, los transportistas y la productividad del país. Informó Mauricio Sánchez. Pedro Soledistoa, presidente del GAD parroquial de Salango, al sur de Manabí, fue asesinado a tiros dentro de su casa anoche. En la foto también está Omar Menéndez, quien buscaba la alcaldía de Puerto López en las elecciones pasadas, pero fue acribillado horas antes de los comicios. Vea usted, asesinado otro funcionario electo. Bueno, vámonos al corte, 7 de la mañana. Regresamos con el profesor Ricardo Amado Castillo, consultor y estratega político, perspectivas del gobierno de Daniel Noboa. Y además les informamos que ya están subiendo poco a poco las empresas eléctricas regionales. La de Imbabura acaba de subir, ¿no, Omar? Sí, Emel Norte acaba de subir hace 8 minutos recién los horarios de lo que será los cortes en Imbabura. Espérenme aquí. Tienen Pichincha en Imbabura. Y arrancan en aproximadamente una hora, así que les recomendamos. Es que son tantos sectores realmente, Pedro Moncayo, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Ibarra, y tienen dos horarios distintos. Algunos sectores de Ibarra tiene dos horarios distintos, unos de 8 a 12 y otros de 12 a 4. Así que por favor los invitamos a las personas del zona norte del país que vayan en estos momentos a las cuentas de Emel Norte, en donde ya está ahí el distributivo de cómo van a ser los apagones en la zona norte del país. Oiga, bien, y Jimmy, y déjeme hacer este comentario. Hágalo. Que aparte de negligentes e incompetentes, qué indolentes que son nuestros funcionarios, ¿no? Este tema de estarse buscando como encuentren a Waldo, así. Persona, y eso es que uno, o sea, tiene no, ciertas habilidades digitales. Hay muchas personas que no son nativas digitales. Ya, hubo problemas hasta para descargar los PDFs. Encontrarse ahí es complicadísimo. Y lo lanzan así. ¡Ah! Ya me imagino ayer a los community managers. Coge todos esos nombres, esos barrios y ponlos ahí en esa cuadrícula y ponle el horario y manda.
Por ejemplo, aquí Fernando Yamil nos está preguntando a qué hora se va la luz en Metrópolis. En la urbanización Metrópolis se va de 9 a 11 y de 5 a 6 de la tarde en Metrópolis. Es indolencia, es negligencia, es de todo, ¿no? Es de todo en este país. Muy bien, ahora sí nos vamos al corte. ¿Les parece bien, muchachos? Dele. Mientras tanto, le mandamos un saludo cariñoso a nuestro amigo Pablo que nos está viendo. Y lo que me dijiste te lo deseo el doble. Ya regreso. A las enfermedades hay que combatirlas, pero es mejor cuando las puedes evitar. Fortalece tu sistema inmunológico con Triple C Advance, un suplemento efervescente con sabor a naranja que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con 1000 miligramos de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3, magnesio y zinc. Un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud. Siéntete protegido y libre de enfermedades con Triple C Advance. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Probar, la vida es más sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes, se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas. Más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia. La vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. A Noris, que anda dolorida últimamente, le vamos a recomendar crema cannabis de Nature's Garden. Calma naturalmente los dolores musculares con la nueva crema cannabis de Nature's Garden. Tiene propiedades terapéuticas, alivia el dolor al instante, ideal para masajes, actúa efectivamente contra el estrés. A usted que se pasa todo el día en TikTok, pídalo como el de la tapita verde o la de la tapita verde, como le dé la gana. En las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. Crema cannabis de Nature's Garden, porque si es de Nature's Garden, te hace bien. Así es. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Por eso cuando ustedes vean a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyelos y permítales realizar su trabajo. La labor que ellos desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado, de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recordemos que al igual que tú, tienen una familia que los espera en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos, porque con Interagua lo bueno fluye. El municipio de Guayaquil está trabajando de la mano en un gran proyecto con la Junta de Beneficencia para que la estructura de salud municipal se sume y poder atender a los guayaquileños en salud mental, recuperación de personas en consumo problemático y atenderlos de manera integral. Muy ilustre municipio de Guayaquil. Oiga, ustedes que son más tiktokeros que yo, tenemos 1100 me gusta en el programa de hoy día. Bueno, hace un rato. Así veo, ¿no? Uh-huh. Interesante. Bueno, poco a poco se irán acostumbrando nuestros amigos televidentes y amigos oyentes. Vamos a... ¿Ya está el entrevistado listo? Bueno, tenemos al profesor Ricardo Amado Castillo. Él es consultor, es estratega político y lo molestamos hoy día. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Sí nos escucha bien? Sí, yo los escucho bien. Saludos, Jimmy, Omar. Muchas gracias. Noris, un gusto saludarlos. Bueno,
En este país donde ya pronto empezarán los racionamientos, en algunos sectores ya comenzaron, donde hemos retrocedido al siglo XX, desde acá lo saludamos, estimado Ricardo. ¿En qué país está Ricardo? En República Dominicana. Está en Dominicana. Bueno, allá no hay cortes de luz, felizmente. Acá ya, acá sí. Ricardo, ¿qué le espera? ¿Qué le espera al gobierno de Daniel Noboa cuando va a recibir, pues, a ver, no hay que abundar demasiado en detalles, pero más de 5.000 millones de dólares en déficit fiscal, 80.000 millones de deuda externa, 850 millones en caja que no alcanzan ni para pagar los décimos de los empleados públicos, 3 horas diarias de racionamientos de luz y todos los etcéteras, etcétera más? ¿Qué puede hacer en año y medio un presidente para dejar una huella? Bueno, eso es un suspiro. Una vez, permíteme comentar con una tontería, pero... ¿Cómo no? Escuché una vez un refrán en México, que no sé si es un refrán popular o un refrán del bar donde yo estaba, y decía alguien, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Uh-huh. Bueno, ahora pues se acaba la campaña, ahora la gente, las promesas tienen que hacerse realidad, y la luna de miel es muy corta, especialmente en un país como Ecuador, que ya no está decepcionado, ya está desesperado, ¿verdad? Ya tú diste la introducción. ¿Qué puede hacer? Yo creo que sí puede hacer algunas cosas. Lo primero que tiene que hacer es distanciarse, es conocer claramente de qué lo van a atacar y distanciarse todo lo que pueda del gobierno anterior. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero. Tiene que estar seguro de esto. ¿Qué van a decir de él? Es inexperto. ¿Qué van a decir de él? Que es otro gobierno de empresarios. Digo, porque apenas pase por ahí, se acelera la decepción de nuevo, ¿verdad? ¿Qué pasa también con este gobierno saliente? Hay una sensación, sea real o no, no quiero ni siquiera discutir esto, de que no está presente, ¿verdad? De que es un gobierno ausente. Eso lo dicen también algunos estudios. Con lo cual, el nuevo presidente tiene que agarrarse de todas las herramientas que tenga para dar resultados muy rápido, porque quiero insistir, la luna de miel es muy corta, la gente está desesperada. Inclusive los que votaron por él no le van a dar mucho tiempo. Entonces, tiene que revisar, número uno, todos los decretos que pueda hacer. Así no sea muy popular a veces gobernar por decreto. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Número dos, hay una cosa que se va a satanizar y es una discusión que quiero que tengamos en unos minutos. Él tiene que evaluar si va a gobernar satisfaciendo a los medios o va a impulsar un acuerdo nacional en la Asamblea que no sería muy popular en los medios y para ciertos sectores. Buen punto. Si quiere llevar algo adelante, llámelo como lo llame, va a tener que llegar a un acuerdo con partidos políticos. Uh-huh. Porque aunque nuestros países, los ciudadanos, pensamos que son absolutamente presidencialistas, la verdad es que dependemos del poder legislativo. Si él quiere hacer algo medianamente serio, algún legado mínimo en este gobierno, donde además él ya está en campaña, se dé cuenta o no se dé cuenta, todos estamos en campaña para la siguiente campaña, tiene que hacer algo en los primeros 100 días. Y para hacer eso necesita impulsar medidas desde la Asamblea. Entonces, yo creo que uno de los debates es cuántas cosas puede impulsar por decreto, sin que se le pase la mano también, y cuántas cosas puede impulsar en un acuerdo donde hay dos caminos nada más. A acordar con los grandes partidos, en castellano, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano. Eso no le va a gustar a ciertos medios de comunicación y no le va a gustar a ciertos grupos de ciudadanos legítimamente. Y el otro camino es más complicado, que es acordar con todos los otros partidos. Uh-huh. Eso va a tener menos resistencia en los medios de comunicación y en ciertos sectores, pero es infinitamente más complicado políticamente. Yo soy de la idea de que debería, yo no soy ni asesor ni nada por el estilo de él, pero yo soy de la idea de que debería evaluar muy bien el camino número uno. Uh-huh. Porque la gente está esperando resultados, la gente está esperando resultados inmediatos. No estamos en el mismo momento de cuando cogieron a Lasso, donde había mucha más resistencia. No te reúnas con este, no te alíes con este, no sumes los votos de este otro. Yo creo que ahorita la gente quiere, haz algo, por favor, haz algo, te lo ruego. Yo creo que ese es el momento que está viviendo Ecuador. Un momento de un ruego, de hagan algo, por favor, y háganlo ya. Estamos de acuerdo, Ricardo, porque aquí decíamos ayer en una especie de editorial que todavía Noboa no se sienta y ya le quieren imponer ciertos medios, ciertos terroristas de las redes sociales, con quién se te puede reunir y con quién no.
con quién puede hacer mayoría y con quién no. Y en realidad, en un país donde, Ricardo, acá da miedo hasta salir por el problema de la violencia que vamos, ya estamos más o menos llegando a 7,000 muertes violentas en el año, y nos proyectamos a casi 8,000 hasta finales de año. En un país en donde no se puede vivir, de paso, hacer un maremoto político por los acuerdos a los que llegue el presidente. Yo decía ayer, el presidente debe hacer acuerdos, ¿sabe con quién? Con quien le dé la gana, con tal de que haya resultados, y en eso tenemos que tener la madurez suficiente, los periodistas, los medios de comunicación tradicionales, los terroristas y no terroristas de las redes, para dejarlo gobernar. Porque si falla Noboa, ya no sé qué más nos queda, ¿no? No, y ojo, él tiene, porque todo tiene un riesgo. En la política todo tiene riesgos. Entonces, él tiene que asumir, él y quienes lo acompañan, que está el riesgo de esa satanización. Y el otro riesgo es que a la vuelta de 60 o 70 días la gente diga, esto no funcionó, vámonos al siguiente una vez. Porque cuando uno está desesperado, ya no le van a dar mucho más chance. Entonces, no es una decisión fácil, pero lo que tiene que enarbolar, en mi criterio, es una especie de gran acuerdo nacional donde, tal y como tú dices, yo me tengo que reunir con todo el mundo en estos puntos porque la sociedad lo está demandando. Están demandando un gobierno de unidad. Después lo pueden, no quiero ser cuidadoso con las palabras, después lo pueden maquillar, después pueden tener cierto pudor en ciertas palabras. No necesariamente tiene que ser un acuerdo de unidad nacional, le pueden poner otro nombre, pero es necesario que sobre ciertos puntos la gente vea que hay una agenda que va a producir algunos resultados mínimos muy rápidamente. De lo contrario, va a ser otro gobierno que va a explotar muy rápidamente y nadie sabe dónde termina eso. Claro, ahora, con la experiencia que tienes tú como consultor, como estratega, ¿cuáles son los 2-3 golpes de efecto que tiene tiempo quizá para poner en práctica el presidente electo en los primeros meses de su...? Porque algo hay que hacer puntualmente. ¿Qué le dirías tú si tú fueras el asesor del presidente Noboa? Bien. Mira, yo no creo que los problemas del gobierno que salen sean solo de comunicación, pero tampoco creo que sea verdad que no ha hecho completamente nada, ¿sí? Entonces, yo creo, no es lo primero, pero tendrían que tener un inventario muy claro de todas las obras que estén, aunque sea medio avanzadas, y él tiene que intentar acelerarlas. Hay un hambre de obras. Hay un hambre de, porque uno de los mitos que se terminó consolidando en el gobierno que va saliendo es que no habían obras, ¿de acuerdo? Y eso se fue escalando y después ya no importaba si era verdad o era mentira. Todos pensaban que... Entonces, él tiene que comenzar a mostrar algo, tiene que comenzar a mostrar un cemento de cualquier cosa. Esté avanzando, esté a medio camino, esté a punto de inaugurarse o lo que sea. Segundo, hay temas de estilo también. Él debería ser un presidente muy en territorio, muy en territorio, por diferentes razones, inclusive no solamente del gobierno que sale, también del anterior. Hay una sensación de ausencia en una comparación todavía con los gobiernos anteriores, donde no hay presencia del mandatario. En castellano, entre Moreno y Lazo se acrecentó una sensación de que no estaban los presidentes en territorio. Él debería estar en todos lados, debería estar en todos lados. La gente debería sentir, este muchacho quizás no está resolviendo todo, lo de muchacho muy respetuosamente, lo digo hasta con cariño, como creo que la gente lo va a decir, pero está tratando, está en todos lados, que la gente lo vea, que lo sienta, que lo pueda tocar. Tercero, tiene que evaluar muy rápidamente qué decretos se pueden llevar adelante. Y esto también tiene sus momentos explosivos, pero la gente va a preferir que algunas cosas las haga por decreto. Cuarto, creo que el tema de las medicinas en los hospitales es una medida que me parece nada es fácil en el gobierno. Me parece que si se lo propone, algo puede hacer en los primeros meses. Y el tema de la salud es algo donde creo que él puede dar un sello sin necesidad de crear nuevos hospitales, solamente asegurándose de que los hospitales cumplan con un mínimo. Quinto, pienso que de nuevo tiene que reunirse con todo el mundo e impulsar esta especie de gran acuerdo, le pongan el nombre que quieran. Y sexto, tiene que ser coherente con algunas, tiene que ser, no con algunas, con las principales cosas que dijo en campaña. Entonces quiero colocar acá el tema medioambiental. Él me parece que se puso del lado bien, medio ambiente, perfecto, cada quien escoge. Y ahora tiene que, me parece, mantener ese camino, porque la gente también le va a reclamar que sea coherente.
Entonces yo creo que ahí hay un menú de cosas donde yo sí creo que puede hacer algunas. Mira, Jimmy, la gente no está esperando que resuelva todo en este primer año. Yo siento que lo que la gente está esperando es un cambio de camino. Dame una lucecita, dame una sensación de que al menos estamos comenzando a virar. Dame una sensación de que hay una intención de hacer las cosas distintas. Eso es lo que él tiene que mostrar, un camino distinto. Ricardo, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Un abrazo. Hola, un abrazo. ¿Cómo vas? Ricardo, no tenemos un presidente muy elocuente. Daniel Noboa no es sobre todo visto por su capacidad de diálogo, muy fluido, ¿no? ¿Cómo hacer para, en este gobierno de Daniel Noboa para tener ese espacio con los medios, con la gente, si ya no está en campaña? Porque en campaña, claro, armas una estrategia con acciones puntuales para conectar, pese a que tu candidato no sea muy elocuente, pero ahora que es presidente, ¿cómo suplir ese espacio? Mira, yo, pues a veces, no a veces, cuando gana un presidente electo, tenemos que intentar entender por qué. Yo pienso que él transmite credibilidad, él transmite en medio de su juventud, y tal y como tú lo describes, a veces parece serio, hasta un extremo, hasta en eventos populares. Yo creo que la mayoría de personas que lo votaron han decidido pensar que es un muchacho bien intencionado, preparado, que representa un camino nuevo. Esa es mi hipótesis. Yo soy de la idea que después que ganas tienes que intentar mantener eso. Entonces yo no creo que él deba, tú no dijiste esto, intentarse hacer el carismático. Tiene que mantener eso con presencia en territorio, que la gente lo vea, con las intervenciones correctas. Quizás no necesarias, no demasiadas intervenciones, porque lo que tiene que hablar es de cosas concretas. Mira, hoy vinimos a arreglar estos problemas de este hospital, ¿verdad? Y aprovechamos y visitamos esta obra, ¿no? No tiene que hablar tampoco demasiado. No estoy muy seguro que la gente esperando que hable demasiado, lo que la gente espera es un dispositivo mediático que nos demuestre que está inspeccionando, que está revisando, que está visitando, que conoce los problemas, que no está metido en Carondelet y que nos rinde cuentas a la manera que ellos consideren correcta de los cambios que comienzan a ocurrir. Uh-huh. Fue muy popular él también con ciertos sectores, ¿no? No dejemos de leer los resultados en términos de que no solamente por los muñecos de cartón. Esto es quizás una lectura primero que nada para mí, ¿verdad? Los muñecos de cartón quizás fueron como un jaque mate con ciertos sectores, pero él había sectores que los tenía ganados en la juventud. Yo conozco personas que fueron a eventos de él y me decían que lo trataban como una estrella de rock. Tú tienes que tratar de mantener eso. Primero que nada, tienes que tratar de mantener eso, que la gente vea que eres fiel a tu promesa. Pero ¿cómo haces, Ricardo, para esta transición de campaña allá una comunicación gubernamental que sea consistente? ¿Cómo haces esa transición? Porque lo que ha pasado, por ejemplo, en el gobierno de Guillermo Lasso es que hizo una campaña buena, llegó al gobierno y ya su gubernamentalmente fue traspié. Sí, yo... Bueno, de nuevo, vámonos otra vez al capítulo cero. La masa no está para bollos, o sea, la gente no quiere show. La gente lo que quiere es resultados. Yo creo, volviendo, no es que yo le esté recomendando nada, pero me es más fácil pensarlo así. Yo creo que deben crear un dispositivo muy serio, muy sobrio, en el que, de forma corta y concreta, sin hablar demasiado, le demuestren a la gente que pequeñas cosas comienzan a cambiar. Yo no creo que haya necesidad de demasiado show. No estoy diciendo que deben dejar de hacer ni TikTok ni nada, pero creo que lo que deben concentrarse es cómo le decimos a la gente al final de la primera semana que se comenzaron a cambiar estas pequeñas cosas, y al final de la segunda semana, y al final del primer mes, y al final de los primeros 100 días, y que la gente de nuevo lo sienta. La pregunta que yo quisiera ver en una encuesta es: ¿las cosas están comenzando a cambiar? No que se han cambiado. ¿Usted comienza a ver cambios? ¿Usted cree que el presidente tiene intención de cambiar las cosas? Ese es el tipo de cosas que ellos tienen que responder.
para ver si van por buen camino. Ya, hablaste de un acuerdo. Hablaste de un acuerdo nacional. En campaña él decía, gracias a todos, pero yo no me voy a hacer alianza con nadie. Voy a llegar solo para poder gobernar solo. Un poco ese fue su discurso, ¿no? Ahora ya como presidente cambia un poco el escenario. ¿Y cómo debería hacer el gobierno de Daniel Noboa en general, en su conjunto, para explicarle, no a la clase política ni a los medios de comunicación, sino a la gente que votó por ser anticorreísmo, por ejemplo, el hecho de que él se siente hablar y a llegar a un acuerdo con el correísmo? Este punto puede definir su gobierno, su capacidad o no de explicar su necesidad de escoger uno u otro camino en la asamblea. Yo soy de la idea de que tiene que explicárselo pedagógicamente con numeritos. Tiene que explicarle a la gente, miren señores, esta es la composición de la asamblea. Para resolver problemas de seguridad hay que impulsar estos instrumentos y la única forma es de hacerlo con estos grupos. O sea, creo que hay que, perdón si soy simplista, pero hay que respetar a los ciudadanos y explicárselos de la forma más elemental y directa posible. Esto es necesario. Estamos en un estado de emergencia, es realidad, no es dramaturgia ni ganas de hacer un relato fantástico. Jimmy lo presentó al principio, estos números escalofriantes, y tiene que decir, este es el único camino que tenemos por delante. Pienso que de nuevo, ese es el dilema. Pues van a haber personas que quizás le van a reclamar, que están decepcionadas, que ellos querían un anticorreísmo furioso, y él tiene que salirse de eso. El momento está por encima de esto. Hay que buscar, por supuesto, cómo comunicarlo, pero yo trataría de explicarlo desde la necesidad, no de llegar a un acuerdo, porque a la gente no le gustan estos acuerdos, ni en Ecuador ni en ningún lado, de la necesidad de hacer algo, porque estamos hasta acá. Si no hacemos algo, la amenaza es peor. Profesor de profesores, Omar Jaén, le saludo. ¿Cómo ha estado? Un abrazo. ¿Qué ha habido, profe? A ver, siguiendo en esta línea, porque siento que esta es la primera gran batalla que va a tener que dar Daniel Noboa. ¿Cómo calmar a la barra brava mediática, que ya está sacando la artillería pesada y sacando los tambores de guerra? Desde este fin de semana pasado, vi ahí unos editoriales bastante coléricos en algunos casos, diciendo, ni te atrevas a sentarte. Y eso, con el pasar de los días, hasta cuando se vaya acercando ya el día de la posesión de la Asamblea Nacional, que más o menos sería el 20 de noviembre, va a ir creciendo. ¿Cómo va a pasear lo que digan los grandes medios? Bueno, a ver, las opciones son, o primavera, dice un amigo, y me parece acertado su propuesta de encuadre. O primavera mediática o primavera política. Pero yo veo más riesgos en solamente en ir por el camino de la primavera mediática. Mira, los medios de comunicación tampoco son tan populares. Lo que a veces no leemos es que cuando hablamos de que la gente está molesta con la política, no es solo con la política, es con la política y con todas las instituciones. Yo no recomendaría que escogiera el camino de confrontación absoluta con los medios de comunicación, pero en un punto dado sí tiene que pararse y decir, aquí hay que hacer lo que hay que hacer, sea cual sea el camino que él escoja y con quiera reunirse y llegar a acuerdos. La palabra acuerdos está satanizada, pero ese es el fin de la política, llegar a acuerdos para poder producir soluciones. Entonces, yo creo que él tiene que bypassearse la relación con esos medios y saber que con esos medios no va a llegar muy lejos. Porque él tiene en un año y medio otra elección y tiene que pensar que tiene que mostrar a la gente resultados. Esto es impopular a veces, pero es la verdad. ¿De qué se trata su siguiente campaña? De decir que pudo hacer algo. De decirle a la gente, miren, si esto lo pudimos hacer a pesar de la adversidad en un año, imagínense lo que yo pudiera hacer. Tiene que lograr algo y creo que el único camino es llegar a acuerdos en la asamblea. Ahora, quizás tiene que escoger un camino de cierta beligerancia con ciertos medios de comunicación. Ahora, Ricardo, en un punto dado,
Y en un punto dado decirle a la gente, como si tú fueras el representante de un gran medio de comunicación, y yo decirte en una entrevista, yo me voy a reunir con quien haga falta, porque la gente de seguridad, la gente que tiene problemas de seguridad, no es de ningún partido político, tiene que decírselo así. Ahora, Ricardo, están dadas ya las luces, o por lo menos los adelantos de que se viene una consulta popular, para variar, ayúdame por favor con la pantalla. Se viene una consulta popular, nuevamente los ecuatorianos a las urnas, que ya estamos hasta la madre de ir hasta las urnas, ya estamos cansados realmente. Aunque, ojo, sin consulta popular igual nos tocaba el próximo año ir a las urnas por el tema de la reforma parcial a la Constitución, del tema de las Fuerzas Armadas, pero bueno, ese es otro tema. Si hay consulta popular propuesta por el gobierno, tendremos a un Daniel Noboa en campaña, de una u otra manera. A eso se empata con la campaña electoral que arranca en agosto del próximo año, porque ya en agosto del próximo año estarán inscritos todos los candidatos que van a ser presidenciables en el 2025, según el cronograma electoral. ¿Le conviene a un Daniel Noboa estar en campaña constante? Porque sale calientito, todavía tenemos muy fresco la campaña, entrar a la campaña de la consulta popular y por las mismas entrar a la consulta por la reelección. No estoy muy seguro. Se suponía, esto también es otro tabú, se suponía que las consultas populares eran como un gol fácil. Nadie te lo dice así, pero se suponía que era algo para, además de lograr ciertos cambios constitucionales, pues aumentar la legitimidad y la popularidad de los presidentes. Pero en medio de este cansancio, pues no está resultando eso, ¿verdad? Yo creo que el tema de la consulta hay que revisarlo, hay que pensarlo, porque yo creo que la gente, salvo que de verdad vea preguntas muy útiles, tenemos fresca la última consulta, salvo que de verdad vea preguntas imprescindibles, preguntas que no requieren traducción, preguntas que no requieren pedagogía, preguntas que la gente dice, esto sí vale la pena, yo creo que la gente se va a sentir estafada y cuidado con un autogol ahí, ¿verdad? Mira, es fastidioso responder, depende, pero si él comienza a hacer cosas en los primeros 100 días, a él le viene bien estar en campaña permanente. Como él no Ricardo, tiene 100 días. Tiene 100 días. No, quizás menos, tienes razón. Pero quise decir que si al final de los primeros 100 días ya tiene algo para mostrar, ¿verdad? Ya puede decir, mira, el 90% de los hospitales tienen medicamentos. Tres o cuatro cosas. De hecho, él tiene que definir su éxito. En parte de su pedagogía, en la pregunta que me hizo Nori, la comunicación gubernamental, él tiene que definir lo siguiente. Nosotros no vamos a arreglar todo, no vamos a cambiar todo. Vamos a proponernos establecer un nuevo camino en estos temas. La prioridad nacional desde la Asamblea y la prioridad nacional desde el gobierno. Porque entonces él puede decirle a la gente al final de los primeros 100 días, mira, arreglamos el tema de los hospitales, con los medicamentos al menos, arreglamos este tema en las escuelas, hay más del doble de obras en el movimiento, y que él pueda decir, pues ya estamos comenzando a darle la vuelta al juego. Si eso es así, le conviene estar en campaña permanente, pero yo creo que a él le conviene la mayor calma posible y la menor cantidad de distracciones en el corto plazo para concentrarse en esto. Estamos dando resultados. Se comienza a ver el cambio. Utilicen las palabras que quieran, ¿verdad? Utilicen las palabras que quieran, pero que la gente comience a decir, mira, este joven al menos está comenzando a hacer algo. Bien, digo porque muchas personas también hay bajas expectativas y lo plantean así. Al menos se comienza a ver algo. Claro. Gracias a Ricardo Amado Castillo. Consultor, bueno, estratega, maestro. Que tengas un buen día, Ricardo. Un abrazo muy grande. Cuídense. Muchas gracias. Fue un interesante análisis con Ricardo Amado Castillo de lo que le espera, lo que debe hacer, lo que no debe hacer el presidente electo Daniel Noboa en estos días. Y sobre el tema de su ausencia del país, de buena fuente les puedo asegurar que otra de las razones por las que no está aquí, está operando afuera, es para que nadie jorobe y pueda nombrar a su equipo sin presiones, sin cosas, sin que hagan cola fuera de la casa. Conozco cómo es eso. Pero una de las cosas que dijo Ricardo, que es real, es que mientras el presidente Noboa no tenga esa sobreexpectativa y comunicacionalmente le diga a la gente voy a hacer todo o un montón de cosas en 17 meses y más bien haga un aterrizaje real,
corto, de pequeñas acciones y la ciudadanía lo tenga claro, también va a ayudarlo mucho, ¿no? Porque si no, la expectativa va a ser, voy a esperar que haga todo y resulta que no pasa. Porque no va a pasar porque aparte no tiene plata. ¿De dónde va a sacar el dinero? Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 7:32. Regresamos con más información respecto de la realidad nacional tan triste. Yo digo, lo que faltaba en este país después de todas las desgracias eran los apagones. Esa era la cereza del pastel. Qué pena, esa ha sido la cereza del pastel. Bueno, 7:32, regresamos con más información de actualidad nacional y con una entrevista al abogado Mauricio Torres, que es el mejor puntuado para el concurso de Contralor General del Estado. Parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. Llevar una vida más relajada ahora es posible con magnesio lip, citrato de magnesio de Nature's Garden. El suplemento que necesita para tener una vida más relajada, que además le ayuda a controlar los altos niveles de estrés, fortalecer los huesos y articulaciones y mejorar la digestión. Ten una vida más relajada con magnesio lip, citrato de magnesio. Recuerda que si es de Nature's Garden, te hace bien. Encuéntralo en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. Harina precocida, maíz sabrosa, 100% natural, cero gluten, maíz sabrosa, el éxito de tu cocina rápida, rendidora y económica, esa es harina maíz sabrosa. Usted lo ha dicho, mi querido amigo, vamos a avanzar con una información hasta que ya tenemos al invitado aquí en el estudio. En Puerto Viejo, un ciudadano fue baleado, cuidado, sale China en la toma, en el interior de su vehículo. El hecho ocurrió frente a una unidad educativa. Ese es el momento cuando el chofer del carro rojo ya baja la velocidad. Iba custodiado por policías y también por varios testigos. Y este es el instante cuando termina estrellándose a pocas cuadras contra otro carro, en la avenida Manabí, esto en la ciudad de Puerto Viejo. Sí, aquí está conmigo, está herido todavía. Cuadras más atrás fue interceptado por sujetos armados cuando estaba frente a una institución educativa. Las heridas de ingreso del proyectil estaban en el rostro, hombro, brazo izquierdo y tórax. Intentó subir a la ambulancia, pero los paramédicos lograron estabilizarlo y llevarlo hasta una casa de salud. Estaba dentro del carro con el vidrio abajo, estaba sentado esperando al hijo que estaba frente a la escuela. En realidad nadie apoyó, nadie quiso meterse, pero... Y él por sus propios medios quiso avanzar hasta llegar al hospital, pero desgraciadamente
Se chocó. Fue una tentativa de asesinato en la que la Policía Nacional encontró vainas percutidas calibre 9 milímetros en la calle. Asimismo, investigan las causas de este hecho violento que se perpetró en la capital maravita. ¡Qué bestia! Yo vengo aterrada de ver todo esto. O sea, vengo a recoger a los niños, imagínese usted. Le digo que es algo lamentable. A la final, somos seres humanos, todos tenemos derecho a la vida. Estamos viviendo en un momento muy difícil. La víctima sigue hospitalizada mientras que agentes de la DINASEC, mediante videos y cámaras de vigilancia, buscan a los sicarios, que realizaron al menos 5 disparos contra este ciudadano, informó Charlie Pisa. Cuando son las 7:37, tenemos al doctor Mauricio Torres. Él es el mejor puntuado para el concurso de Contralor del Estado. Eso se va a definir ya en los próximos días. Todavía quedan 3 acciones de protección. Ha habido pues una guerra fratricida por tratar de evitar que el mejor puntuado se posesione, como parece que será la próxima semana. En fin, una vez que al parecer se está llegando ya a puerto, hay que preguntarle al doctor Torres si es que efectivamente esto ya se concreta. ¿Cómo va a ir usted a Contraloría para corregir todas las taras que tiene esa institución? Como por ejemplo, montones de funcionarios de carrera, que familiares, etcétera, etcétera. Y bueno, 10.000 problemas y que los abordaremos en la entrevista. Pero por lo pronto, ¿con qué intención va usted a la Contraloría? Buenos días, Jimmy. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Bueno, nosotros sí llegamos a la Contraloría, que yo creo que se podría concretar en los próximos días, de acuerdo ya al calendario establecido. Entonces vamos simplemente con las ganas de cambiar la Contraloría, cambiar la imagen de la institución, hacerla una institución totalmente profesional, técnica, sin ánimos de perseguir a nadie, sin venganzas, sin rencores. Una institución tan noble como es la Contraloría debe recuperar su imagen, pero sobre todo debe ser profesional. Y para eso vamos a hacer muchos proyectos que permitan que los servidores de la Contraloría se profesionalicen más de lo que están. E inclusive hay unos proyectos nuevos que ya hablaremos más adelante sobre lo que se puede hacer ahí. Claro. Ahora, ¿cómo hacer para que la política no meta la mano en la Contraloría? Usted sabe que, bueno, no se puede decir porque nadie delinque delante de un notario, ¿no? Nadie va a decir, sí, este es el partido, yo lo represento. Pero es evidente que siempre ha sido un poco parte del reparto de todos los gobiernos a lo largo de los años. ¿Cómo va a hacer usted para evitar, para impermeabilizarse de la mano sucia a veces de la política? Bueno, mi trayectoria es técnica. Soy un académico. No tengo relación con ningún partido político. No creo que tampoco nos busquen a nivel de política, tal vez para cuestiones de Contraloría, ¿no? Uh-huh. Yo, sin embargo, yo inclusive he hecho un llamado a todos los partidos políticos para que nos den gobernanza, nos den gobernabilidad. Sin el apoyo va a ser muy difícil. Entonces, no quiero decir que voy a hacer lo que ellos digan. Eso es imposible, porque si nosotros vamos con una intención justamente de cambiar, eso tiene que darse. Pero sí necesito gobernabilidad, porque un contralor que esté llamado todas las semanas a estar en las comisiones recibiendo información y después un juicio político, es imposible estar trabajando. Entonces yo sí les pido, o sea, por lo menos que vean lo que se realiza, que nos ayuden más bien con ciertos proyectos que hemos de mandar a la función legislativa para que nos ayuden. Y prácticamente los partidos políticos tienen que hacer su fiscalización, por supuesto, claro, y que nos indiquen y nos ayuden más bien si es que hay algo mal, que nos ayuden para nosotros mejorar o de una vez sancionar si es que hay que hacerlo. Pero hay que hacer un trabajo conjunto. Yo creo que es hora de que todos pongamos la camiseta y sacar a este país adelante, y más aún a la institución que se encarga de controlar los recursos públicos. ¿Usted no cree, doctor, que se necesita una auditoría internacional, por ejemplo, para ver qué ha pasado todos estos años, para evaluar qué ha pasado todos estos años, y que usted tenga también pues ya muy claro quiénes son los servidores que amerita que sigan, quiénes tienen que irse? Porque el problema está en que en muchas ocasiones, no quiero generalizar, pero es verdad lo que usted dijo al comienzo, la Contraloría ha servido o para perseguir o para hacerse la loca. Esa es la verdad. ¿Cómo va a ser usted? ¿Le serviría, por ejemplo, una auditoría internacional? Sí, no se descarta ninguna de esas posibilidades. Nosotros como Contraloría tenemos la auditoría de pares, ¿sí?, que existe ya con la OLACEF inclusive. Tenemos un mismo sistema de control interno.
Hay el juicio político, que es parte también de ese control. Pero también se puede hacer una auditoría externa, ¿no es cierto? Una auditoría internacional, una auditoría inclusive de gestión, para analizar, habría que evaluar eso. Claro. A nivel de los servidores públicos, yo creo que hay que hacer una evaluación muy, muy a fondo. Muchos creen que a veces porque se tiene un nombramiento uno puede hacer lo que quiere. Claro. No es así, eso no es una carta para hacer lo que quiere, más bien es una mayor responsabilidad. Yo soy un servidor de carrera de la Contraloría, sé lo que ha costado llegar a través de un concurso de merecimiento a ocupar un puesto en la Contraloría, y eso se va a respetar, y se respetará todo lo que sea laboral, pero siempre y cuando con una evaluación se demuestre que son servidores que verdaderamente están cumpliendo sus deberes y además que tengan una hoja intachable, que no tengan denuncias de actos de corrupción, ¿no? Es decir, usted sí va también con una lupa, ¿no? No porque tengan nombramiento definitivo, no quiere decir que no se los puede tocar. Si tienen observaciones y ameritan ser reemplazados, pues se los indemnizará y tendrán que irse. Por supuesto, la Ley Orgánica de Servicio Público establece el sumario administrativo. Entonces, si uno encuentra irregularidades, habrá que proceder con el debido proceso para ellos también, hacer un sumario administrativo y proceder a lo que se debe. Pero siempre y cuando sean servidores que han cometido errores. Todos los demás tendrán más bien el respaldo. Claro. Y créanme que más bien a veces hace falta ese liderazgo que les dé un espaldarazo para que puedan proceder como debe ser y no se dejen influenciar por nada. Claro. Ahora, ¿cuál es un cambio de fondo que usted cree que debe haber en la Contraloría? Bueno, tengo algunos proyectos. Uno de estos es, por ejemplo, el cambio en el sistema de control. A ver. El sistema de control en este momento está dado en base al control interno y al control externo. El control interno tiene tres tiempos que son previo, continuo y posterior. La mayoría de proyectos o ejecución presupuestaria no se da porque tienen miedo a que la Contraloría después les caiga. Claro. ¿Sí? Entonces, los servidores tienen ese problema y tratan en lo mínimo a veces ejecutar proyectos. Ajá. O ejecutar procesos porque tienen miedo. Nosotros vamos a cambiar ese sistema de control interno y en el control continuo, o sea, durante el proceso vamos a darles asesoramiento, vamos a acompañar claro. a los servidores para que no cometan errores y que tengan esa confianza de hacer lo que deben hacer. Para que lo hagan bien. Exacto. Simplemente no vamos a lo mejor influenciar en lo que deben hacer, simplemente asesorar y dirigirles o guiarles para que hagan bien las cosas, se ejecute presupuesto, puedan llegar a los hospitales las compras de medicina que tanto se necesita, servicios básicos inclusive que la gente necesita, pero con una ayuda de la Contraloría. Es que usted tiene razón en eso, doctor, porque el gran problema es que el temor que tienen muchos funcionarios es que por cualquier cosa la Contraloría o el auditor de turno le deriva su caso a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal. Vea, los indicios de responsabilidad penal son, caramba, con una alegría que salen de Contraloría. Esa es la preocupación que tienen muchos funcionarios porque no se puede generalizar. Así como hay muy buenos funcionarios en Contraloría, también hay buenos funcionarios públicos. No se puede generalizar. Así es. Y justamente en esta parte de indicios de penal, también pienso yo hacer un cambio, o sea, para darle fortaleza al indicio de penal. Ya. Muchas veces el indicio de penal es un documento que llega a Fiscalía y se archiva porque no tiene las evidencias suficientes y pertinentes para sostenerla durante el proceso. Lógico. Para esto estoy pensando, justo es un proyecto que yo presenté para graduarme de PhD en Administración Pública sobre la auditoría forense. Esta auditoría forense nos va a permitir, ¿no es cierto?, capacitar acerca o profesionalizar acerca de 200 auditores en Estados Unidos, en el Instituto de Auditoría Forense, para que ellos vengan preparados a hacer en el momento que se detecta algo penal, inicia la auditoría forense y ese indicio de penal ya no solo sea un documento que se puede ir a la Fiscalía, sino al ser realizado por un experto, puede servirnos como pericia y por lo tanto ya puede ser un medio de prueba. Claro. Entonces ya sería algo más importante y no solo un simple indicio de penal. Ah, así es, continúa. Doctor Torres, buenos días. Jorge Arroyave le saluda. El tema, sobre todo en los mandos medios, el cuco de la Contraloría, por decirlo de alguna forma, sí sería importante que se lo revea de alguna manera, porque luego, entonces, prefiero no hacer nada para evitarme todo el proceso. Hay un dicho que dice, Contraloría te persigue 7 años, ten cuidado, ¿no? Doctor, ¿usted cree que la Contraloría debe retomar la independencia económica del Ministerio de Finanzas que tuvo en algún momento? ¿Cómo debería funcionar? Sí, yo creo que debemos retomar otra vez ese sistema de creo que era el 1 por 1000 que tenía de ingresos la Fiscalía, la Contraloría. Hace falta eso. ¿Y por qué hace falta? Porque justamente el presupuesto no da para una preparación mayor a los servidores.
hay muchos proyectos que se pueden hacer y se deben y se van a hacer, ¿no? Por ejemplo, ese mismo presupuesto que necesito para implementar lo que es lo de la auditoría forense, necesito recursos. Y la única forma puede ser a través de la autogestión y de este porcentaje que puede asignarnos el Ministerio de Finanzas, con una reforma, por supuesto, a la ley. Así que sí es necesario tener esa autonomía. ¿Por qué? Además, no está bien que nosotros controlemos a la entidad, ¿no es cierto?, que nos tiene que asignar el presupuesto. Así es. Entonces, en este caso, deberíamos tener una autonomía para evitar justamente eso. Doctor, los procesos de auditoría que se realizan, en muchas ocasiones son procesos manuales hasta este momento, ¿no? ¿Cómo hacer para ya pasar a digitalizar? Porque de alguna u otra manera ahí se van evitando procesos de corrupción y manoseos en el cambio de documentos o cosas así. La Contraloría, en el caso de que usted la llegue a liderar, ¿va a tener este proceso de digitalización para el que también se necesitan recursos? Sí, por supuesto. Hay algunos procesos ya de auditoría que están tecnificados, hay algunos programas que se tienen en la Contraloría sobre este sistema. Pero sí hay que innovar. Y para eso justamente yo pienso implementar lo que se llama la Contraloría de Gobierno Abierto. Esta Contraloría tiene cuatro pilares fundamentales y prácticamente uno de estos es la innovación tecnológica. Tener los expedientes en línea. Por supuesto, o sea, es que se tiene que ya cuando estén aprobados, ahí sí se puede subir, están subidos inclusive ahora en el sistema. Mientras tanto, no, porque tiene que hacerse con la reserva el caso, tiene que darse el examen. Solo los involucrados son notificados, ellos saben cómo es el proceso y de acuerdo, sí, ¿no es cierto?, poder subir al sistema. Pero las mismas auditorías tienen varios programas para realizar. Algunos se utilizan ahora, pero hay un sistema moderno que podemos ir implementando a través de inclusive de cooperación con otros países a nivel internacional para que nos ayuden a profesionalizar, a tecnificar esto. Por eso va a ser un gobierno abierto prácticamente y uno de los pilares fundamentales, el control social. Entonces, todo esto nos va a ayudar a cambiar prácticamente lo que es la Contraloría. Doctor, ¿y cómo hacer para que todos estos casos sonados políticos? Hoy día escuchaba que a la Prefectura de Pichincha Contraloría ya había ingresado a preguntarle, bueno, cuáles son los empleados que tienen, han hablado de un tema de cantidad de asesores. Y tal. ¿Cómo hacer para evitar politizar y que la Contraloría caiga en la agenda mediática constante, ¿no? Porque hay un montón de procesos que evaluar, pero de pronto sale una noticia y Contraloría enfoca todos los faros hacia allá y el resto, ¿qué? Ese es justamente un trabajo técnico que hay que hacer en la planificación de las auditorías cada año, ¿sí? Además de analizar el riesgo, tal vez los montos que manejan, las denuncias que existen, tenemos que hacer una planificación muy seria en este aspecto. ¿Cuáles son las entidades que a lo mejor no se han visitado, no se han hecho examen en los últimos años? ¿Cuáles son los procesos que no se topan? Muchas veces lo que es talento humano muy poco se toma. Más vamos a lo que es contratación pública y lo que es la parte financiera. Y estamos descuidando también lo que es la gestión. Por ejemplo, un gerente de una empresa pública, como su plan de acción tiene este año hacer tales cosas y no lo logró, no cumplió la meta, no pasa nada y estamos mal. La auditoría de gestión nos permite justamente determinar el cumplimiento de metas y objetivos. Tenemos que retomar eso, tenemos que retomar otros procesos que están descuidados, como por ejemplo el que me acaba de mencionar. O sea, no podemos solo centrarnos en dos o tres procesos a nivel de instituciones. Tenemos que abrir el abanico de auditorías y hacer a nivel de todo lo que se necesita en el sector público. Doctor, una pregunta que me he hecho hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible controlar la fuga de información de la Contraloría? Porque, por ejemplo, un borrador, ¿qué es eso? Borrador. De pronto aparece ya como noticia en todos los medios y resulta que las personas nombradas en un borrador ya son culpables porque se mediatiza la información. Así es, y eso es reservado. Eso es reservado y el borrador simplemente queda para los que son solo notificados. Inclusive el borrador es para cada uno. Uh-huh. Eso tenemos que profesionalizar más a los auditores y sobre todo que se comprometan. Deben tener un compromiso con la institución. Esto no puede darse. Se fuga información no solo en esos casos, se fuga información en otros aspectos también. Yo lo viví recién. Imagínense, mi certificado de caución estuvo circulando por ahí cuando es algo personal. Claro. No es público, por si acaso. Entonces, es algo que hay que revisar eso. Los servidores no pueden hacer esas cosas. Los servidores tienen que estar comprometidos con la institución. Si hay cosas que se deben hacer, por supuesto, deben con una solicitud pedir y cualquier cosa. Igual los borradores no pueden filtrarse.
mientras no estén aprobados, entonces yo no sé un examen ya aprobado que se lo va a subir inclusive en la web. Lógico. No tiene que salir, porque es apenas un borrador. Y digo apenas porque todavía no está aprobado para decir ya esto es un documento oficial. Es algo que pueden haberse equivocado los auditores. Claro. Y todavía no, y ya con eso juzgan a muchas personas. Eso está mal. Y eso hay que justamente profesionalizar. Buen día, doctor. Buenos días. Puede ser muy obvia la pregunta, pero ¿hay actualmente algún mecanismo para poder denunciar a un auditor que te llega como vacunador a decirte, oye, si no me das tanto, te saco un informe de responsabilidad penal? ¿Hay algún mecanismo? Por supuesto, se puede implementar eso a través de la misma Contraloría, ahí la Dirección de Asuntos Éticos. ¿No hay espíritu de cuerpo? Yo creo que no hay, pero en mi caso, cuando yo llego a ser contralor, yo voy a poner una oficina directamente, no va a ser este nombre, pero algo como Asuntos Internos. Uh-huh. Donde vamos a recibir todas las denuncias, inclusive los medios de comunicación, el control social que pensamos implementar, tiene que comenzar a ejecutarse de una manera brillante. O sea, queremos filtrar y eliminar a todo personal que sea corrupto. ¿Qué pasa con las compras públicas? Más allá de lo técnico y más allá, a ver, le voy a pedir algo muy difícil, que se separe en estos momentos de su posibilidad de ser contralor, y se lo pregunto más como profesional de esto. ¿Cuál es el meollo del problema de las compras públicas? Porque ahí sabemos, por ejemplo, compra de medicinas. Aquí hemos tenido hasta asesinados por eso. ¿Cuál es el gran problema para poder controlar la fuga de dinero público en las compras públicas? Yo creo que debemos volver a lo que es el informe, el informe de pertinencia, ¿no? El informe previo a empezar la contratación. Eso que había antes de Procuraduría y Contraloría. Pero con tiempos. Por ejemplo, antes se presentaba una contratación y tenía que darnos el informe. Uh-huh. Y ese informe previo demoraba 2, 3, 4 meses, inclusive hasta un año. Era imposible, por eso se eliminó, porque no permitía hacer la contratación. Si nosotros ponemos plazos y decimos máximo en 15 días tiene que hacer el informe previo, y si no se da, se da por aprobado, y el servidor que no despachó será sancionado, es otra cosa. Pero ya vamos a regular, a revisar cómo está esa contratación antes de empezar. Uh-huh. Luego, hay que ver también los términos de referencia. Muchas veces ahí es lo que se comete errores. Ahí va, se direcciona y todo esto. Entonces, sí, estamos saliendo de un gobierno que jamás asumía sus responsabilidades. Decía, es el trámite burocrático, hasta Contraloría para poder hacer, para contratar los chalecos, nos hemos demorado 2 años. Ya sabemos que es un gobierno de excusas, pero ¿es así? ¿Es engorroso? No, o sea, normalmente no debe ser así. Pero también hace falta gestión. Y si fuera, digamos, hay ciertas trabas, tenemos otros mecanismos. Por ejemplo, a nivel de empresas públicas, hay sistemas para contratar de una forma más rápida. Podemos hacer o unirnos a una empresa pública para hacerlo. Entonces, sí hay formas de salir. Con las mismas normas podemos salir. Ahí falta el asesoramiento justamente de la Contraloría. Y ahí es lo que voy. Eso es lo que les vamos a dar en cada proceso, en cada acción que quieran realizar. Vamos a apoyarles, vamos a asesorarles para evitar justamente todo. Doctor, ¿pero existe el personal suficiente dentro de Contraloría para este asesoramiento y este apoyo que se escucha bonito, pero ya en la práctica hay la capacidad de talento humano dentro de la Contraloría? Sin duda falta el personal, pero con el que se tiene ahora, tenemos en cada institución ahí la unidad de auditoría interna, serán los auditores internos que tienen que estar bien preparados, para eso los va a profesionalizar, y ellos serán los que den esa ayuda, ese asesoramiento. El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice justamente que en auditoría interna y asesorará. Entonces tienen que ayudar, tienen que asesorar. Muchas veces en las instituciones les preguntan a los auditores internos, bueno, ¿y cómo hago este proceso? A ver, un ratito, yo soy posterior. Y eso es falso. Sí les permite asesorar, aunque no es vinculante, pero permite asesorar. Las instituciones públicas tienen que sentirse seguras que le estamos acompañando, que es una institución que les va a ayudar, no solo perseguir o a lo mejor sancionar después. Tiene que sentirse que le estamos acompañando, que ha cambiado la Contraloría y que vamos a hacer las cosas bien. Usted sabe que los auditores, si hay una verdadera transformación, van a estar en peligro, ¿no? Por supuesto. Tenemos que trabajar mucho en todo eso, ¿no? Hay que trabajar, tenemos que darles seguridad, tenemos que darles inclusive... Podría haber hasta un plan de incentivos, no sé cómo se podría hacer, inclusive uh-huh. Habría que hablar con el Ministerio de Trabajo en ese aspecto. Pero yo creo que hay que comenzar a fortalecer y hay que comenzar a demostrar que la institución sí lo puede hacer y lo vamos a hacer. Doctor, y disculpe que sea tan enfático, yo sé que se lo preguntaron a mis compañeras de mesa, pero hay que repetirlo. ¿Qué hacer con el personal de CELI que todavía está en la Contraloría? Bueno, el personal, y como yo le decía, no todo es malo. Pero sí he escuchado y he tenido denuncias de ciertos personal, de cierto personal que tiene algunos problemas, ¿no? Hay que hacer una evaluación con el debido proceso. Ellos tienen también el derecho a defenderse.
Y no solo el personal, a lo mejor, de Celia, hay personal de que entraba en otras cosas. De otros, claro, y además puede ser las tareas anteriores mismo. Pero en todo lado vamos a encontrar personal bueno y personal malo, en toda institución pública. No debemos generalizar porque no todos son malos. Créanme, yo conozco, he estado ahí, he recorrido las 23 provincias, yo he sido capacitador y he visitado las 23 direcciones provinciales y con la llena matriz en Pichincha, en Quito. Pero no todos podemos usarlo de esa manera, pero sí hay personal que debe ser evaluado y tendrá que, ¿no es cierto?, revisarse su condición. Perfecto. Muy bien, gracias al doctor Mauricio Torres, que es el mejor puntuado por el concurso de contralor. Y si todo va bien, si se caen esas tres, ¿cuánto faltan? Tres acciones. Tres acciones de protección del montón que han puesto y que se han venido cayendo, sería el próximo contralor general del Estado. Permítame un momentito, explicar, por favor, la situación en la que estamos ahora y que es lo que han venido estos días tratando de atacarme, lo que es la caución, que soy un servidor caucionado. Ya. ¿Sí? ¿Qué es la caución? La caución es una garantía que entregamos los servidores públicos para ejercer nuestras funciones. Así, por ejemplo, es. Si yo manejo una computadora, tengo recursos que manejar, tengo que ser caucionado. Entonces, soy un servidor público caucionado. ¿Eso es malo? No, más bien es bueno. Y dicen que no puedo ser porque soy caucionado. Es una garantía, ¿no? Es una garantía, es una bolsa. Pero le dan la vuelta como que fuera algo penal, como que fuera algo muy diferente, y no es así. Ahora, que no he presentado el certificado de caución. El artículo 21, literal, ¿qué dice? Presentar certificado de responsabilidades y o caución. Uno, o sea, de los dos. ¿O es el uno o es el otro? O si quieren los dos. Pero no puede juzgarse de esa manera. Entonces, sí vale aclarar, porque a veces piensan que no he presentado los documentos, que estoy caucionado, es lo malo que existe, que a lo mejor es algo penal, que debo a lo mejor algún dinero, alguna cosa, y no es así. No, la caución es una garantía. Así es, pero muchas personas no entienden y juzgan como si fuera diferente, o les tratan de confundir por lo menos. ¿Sí? Eso es verdad. Gracias, doctor Mauricio Torres. Que tenga usted un excelente día. Bueno, vamos a la pregunta que formulamos hoy día y que ustedes contestaron en tiempo real. ¿Está de acuerdo con que el Estado pague todos los perjuicios causados por los apagones? Esto fue en YouTube. Sí, el 79%, no el 15%, no sabe el 4%, 1.200 votos en YouTube, la misma pregunta en Facebook, alcanzó los siguientes resultados. Sí, el 81%, no el 14% y no sabe el 5%. Total 856. Gran total, 2.056 personas que participaron en este sondeo. Y les anticipamos, pues, que hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes. No sé, pero que ya no sé. Ahorita qué importa. Además que con los apagones ya todos los días serán iguales. El día lunes transmitiremos también en TikTok, así como lo hicimos hoy día, ¿no? Si es que no cambian los horarios, porque probablemente mañana cambien los horarios para Quito. No me diga. Sí, probablemente mañana cambien los horarios para Quito, y no por el partido de Liga, sino porque ya con anticipación lo estaban anunciando. Es que hoy van a anunciar nuevos horarios probablemente para Quito. Sí, y de hecho van a ser rotativos los horarios, ¿no? No es que el horario que le toque el apagón, ojo, es Quito, el puede ser en Guayaquil, puede ser en cualquier parte. No pagamos, señores. No me digas. Los horarios son rotativos, señores. Bueno, ¿sí? bueno. Yo a cruzar creo los dedos. Que vamos a tener que pensar en migrar ya a este paso. Por qué Dios. No que tenga. Les quiero desear un buen fin de semana, pero qué difícil es, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer fuerza porque pasemos un fin de semana relativamente bien. Gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos. Hagan sus aportes.